Me han estado preguntando mucho acerca de los oxidantes para concreto y hoy es su día. Así es, amigos, el día de hoy les traigo oxidantes para concreto que se puede oxidar. Y mira nomás los invitados que traigo hoy. Estas 6 fachaletitas que elaboramos previamente con uno de los moldes de silicón para fachaleta. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a oxidar estas fachaletas y también vamos a oxidar una losita. Y pues bueno, no se diga más, a dar. Bueno, obviamente el primer paso pues es colar las fachaletas o lo que vayamos a oxidar. Te recuerdo que el oxidante, para que reaccione el elemento, debe de tener cemento y de preferencia que sea pues de concreto. Si no es de concreto, mientras sea de cemento no hay problema. Hay 2 maneras de aplicarlo. Lo podemos aplicar con estopa, que es lo que te voy a enseñar ahorita, o con aspersor. Hay que asegurarnos, cuando son este tipo de elementos que tienen una textura bastante, bastante rocosa, a que el oxidante penetre muy, muy bien en toda la superficie. Y pues bueno, no me alargo mucho con palabras, pues te dejo que lo veas por ti mismo. Acuérdate usar guantes porque el oxidante quema, ¿eh? Porque si no te pones guantes, te vas a quemar. Oxidado, vamos a dejar que reaccionen una hora. Si vieron que saqué una piedra, fue porque teníamos un galón que yo pensaba que era oxidante, pero pues no, era sellador con color negro. Entonces la piedra, no sé aún qué oxidante la vamos a hacer, pero yo creo que va a ser un tono ornamental. Entonces voy a dejar que sequen, vamos a verlas un poquito más de cerca. Perdón, voy a mover un poco la cámara, disculpen el desorden, pero estamos oxidando, entonces así es un poco el oxidado. Miren, ahí está haciendo ya reacción. Voy a poner los colores para no revolverme. Esta es puesta y este es bronceado. Ahorita yo voy a limpiar todo esto para que se vea un poco mejor, mientras voy a dejar que hagan reacción. Miren, ahí está otra haciendo reacción, esta aún está haciendo un poco de reacción. Y esta ya hizo reacción. Como saben, cuando hizo reacción, la losa cambia totalmente a este color. Y al momento que lo mojan, el color sale. Entonces las vamos a dejar a todas que hagan reacción un rato más. Y posteriormente vamos a proceder a sellar. Mientras yo voy a limpiar y preparar todo para el sellado. Miren, amigos, dejamos ya que secaran un rato. Unas 2-3 horas. Miren. Vamos a irlas viendo. Este es color maracuyá. Bien, se quedó aquí estopa. Fue la primera que hicimos esta. Se fijan, ya cambió el color. Este es nuestro color ópalo. Vean qué bonito se ve. Hasta parece que brilla. Tiene el puro oxidante. Entonces está un poquito húmeda, pero ya presta para sellar. Este es el terracota. Como les dije, es un color más oscuro. Y este es el puesta de sol. Es muy similar al ópalo, pero ahorita que lo sellemos se va a ver la diferencia. Y este es el último, como les dije, que ya ven que eran 6 piedras. Tuvimos un problema que tenía un poco de sellador. Bueno, tenía sellador ese bidón, por eso se ve esto aquí. Aquí le pusimos color bronceado. La vamos a sellar de todos modos, aunque tenga un poco de sellador que se mezcló con el oxidante, para que vean la reacción. Y hicimos esta, que quedó pues ahí medio. Quisimos hacerle algún diseño muy simple, no crean que cuadramos nada, nomás para que vean que se puede jugar bastante padre con los oxidantes. Perro, no escogió mejor momento para ladrar. Voy a hacer un time lapse del sellado, porque está ladrando aquí el perro.
Y les voy a mostrar el resultado ya que esté seco. Vamos a empezar a sellar el color maracuyá y nos vamos a ir así. Continuamos. Están ya prácticamente secas. Si acaso les hacen falta secar un poquito en las hendiduras donde penetró un poco más el sellador, pero si se fijan ya están prácticamente secas. Esta, vamos a repasarlas. Esta fue nuestro color puesta de sol. Si se fijan, es como un, como la base es gris oscuro, por eso no se nota tantísimo, se ve muy oscuro, pero es un color café rojizo. Ahora nos vamos, este es el ópalo, miren qué padrísimo está, color ópalo, oxidante ópalo, pues es ópalo, color tabaco, color es un naranja rojizo. Este es el terracota, que es como un café chocolatoso rojizo, es diferente al, ¿cómo se llama? Al puesta de sol. Este es más chocolatoso oscuro y este, si se fijan, es mucho más rojizo. Obviamente, les digo, como esta la base era gris oscuro, por eso se ve un poco más oscuro. Y ahora nos vamos con este. Este es nuestro color maracuyá. Vean qué padre queda. Es un amarillo rojizo. Y por último, nuestro arena de mar. Este no se ve tanto también porque estaba muy, muy oscura la piedra. Pero es también como, si se fijan, tiene unos toques amarillitos. Que bueno, también por la luz no se aprecia bien. Bueno, sí se ve bien en la cámara. Y ahora nos vamos para finalizar con nuestra losita de concreto, con nuestro diseño chafita. Y miren, qué bien se ve. Aquí pusimos ópalo, aquí, ópalo acá. Aquí pusimos bronceado. Aquí pusimos arena de mar, que sería este. ¿Se fijan la diferencia del fondo? Este, un fondo blanco, vean qué diferente. Es como un amarillo rojizo. Le cayó un poquito de... Se ve un poco oscuro así porque le cayó un poquito de ópalo y de bronceado, pero no pasa nada, y bronceado. Pero bueno, básicamente los que querían que vieran son los prefabricados. Si se fijan, también aquí estas piedritas, esta fue la que le habíamos puesto nuestra tinta, le cayó un poquito oxidante también, y al final le puse sellador, y esta color ópalo. Vean qué padre se ve, todavía le falta secado, todavía están un poquito frescas, pero bueno. Era lo que quería que vieran. Miren, vean cómo se ven las piedras de concreto oxidadas. Vean qué bonitas están. En lo personal, mi color favorito de oxidantes es el ópalo. Y bueno, me despido aquí. Espero estén muy bien. Y lo recuerdo a participar en el sorteo del molde. Todavía no lo lavo. Aquí lo dejé todo largado. Piedra de río. ¿Cómo participas? Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal, suscríbete a nuestra página y mándame un video de dónde utilizarías el molde. Bueno, no me alargo más en este video. Soy el ingeniero Lazo, que estén muy bien. Hasta la próxima.